¿Qué pasa, querida friki? Bienvenidos de vuelta a The Crooked Man, esa serie que nos pone a todos en suspenso entre el misterio y las constantes sustos. En fin, en el último episodio tuvimos una charla con Ceci que nos recordó a nuestro pasado, nuestra ruptura, ha aflorado sentimientos antiguos y tenemos una llave a alguna parte y vamos a intentar averiguar cuál es esa parte. Con un poco de esperanza, sin toparnos con Don Torcida. Ah, siempre me asusto cuando entran así a las habitaciones. No me lo espero. Please, Don Torcida. Wait. Esta habitación es muy probable. ¡Yes! I'm a genius. ¡Oh! ¿Hay algo en la fuente? ¡La caja! Tal vez es la que perdió Ceci. Si lleva ahí desde que este sitio cerró, da igual la capa de barniz que tenga, esa caja está en la mierda. Debe de serlo, está decorado con rubíes. ¿Alguien lo tiró aquí o qué? Me alegro de haberlo encontrado. Se lo llevaré a Ceci, rápidamente. Guardemos. No. Nope. Ahí. Veamos qué más hay por aquí. Run, run, run. Ceci, tengo tu caja, Ceci. Ceci, why? Se fue ya, pero estaba herida. ¿Dónde está? Ceci. Antes de nada, guardemos. Oh, no, no me pongas esta clase de música. Ceci. Ceci. No. Ceci. Si podrías volver a chillar, sería de bastante ayuda. Ceci. Y el piano toca solo. Aléjate de mi futura waifu. No, no, aléjate. Ahí mismo, aléjate, monstruo. Tengo un cuchillo de fruta. Un cuchillo de fruta. David. ¿Qué he cambiado de idea? Vámonos. Maldita sea. Sí, sí, sal del hotel. David, ¿qué pasa? Dije, huye. Me encargaré de esto yo mismo. Twing. Hey, monstruo. No sé qué demonios eres, pero no le vas a tocar ni un solo pelo a Ceci. Oh, Dios. Vamos a morir varias veces. ¡It's boss fight time, chicos! Z para atacar. No soy muy segura. ¿Sí, sí? David. Vivo. David. David, ¿estás bien? Sí, creo que ya no nos perseguirá. Pero da igual. Olvídate de mí. ¿Estás bien tú? Estoy bien. No estoy herida. Pero... Sí, sí, ¿qué ocurre? ¿No te encuentras bien? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué nos atacó ese horrible monstruo? ¿Por qué me atacó a mí? Solo no quería olvidarle. Quería mantener un recuerdo de él, al menos. Es porque soy tan... Nenaza, supongo. ¿Es por eso que esto ha ocurrido? ¿Es que ni siquiera puedo quererle? No, lo odio. Que alguien me ayude.
Sí, sí, my waifu. Por favor, no llores. ¿Qué tiene de malo ser una nenaza? ¿Hay varios finales? En cierta manera me gustaría ver todos los finales. Creo que lo correcto es decir esto. ¿Qué tiene de malo ser nenaza? Lo dicho, quiero ver todos los finales, así que voy a poner por favor no llores. Por favor no llores. Llorar no hará ningún bien. Y sé tal y como te sientes, pero... Puede ser duro, pero tienes que pasar página. Lo sabes, ¿verdad? No puedes seguir avanzando así. Estoy seguro que alguien te entenderá algún día, así que por favor no llores. Esa es la respuesta incorrecta. Deberías dejarla llorar. ¿Ni siquiera me dejarás llorar? ¿De verdad no hay nada que pueda hacer? Este es tu tesoro. Lo encontré en el patio antes. Decidiste olvidarlo todo, ¿verdad? Siento ser egoísta. Sé mejor que nadie que no puedo seguir así. No puedo seguir pensando en ello. Necesito olvidarle. Oh, well, damn. Es un sagrado recuerdo, pero ya no lo necesito, ¿verdad? Me voy a ir. Siento no haberte podido ayudar, David. Espero que encuentres a quien estés buscando. Sí, gracias, sí. Cuídate. ¡Sissi! ¡Sissi, hey! ¡Abre, Sissi! ¡Maldita sea! ¡Para, para! ¡No la toques! ¡Abre la puerta! Nunca me abrí la puerta. ¡Para! Y ahora son la pareja torcida. Sabía que era la respuesta incorrecta. Por un momento dudé. Hi. The end. What a sissy. Vaya nenaza. Me daba la impresión de que esa no era la respuesta correcta. Ok, venga va, hagamos este combate una vez más. Como ahora, por ejemplo, dame mi logro, no me ha tocado. ¡Yes! ¡Uncrooked Man! ¡Mua-ha-ha! A ver, pasemos otra vez a la conversación de no. ¿Qué tiene de malo ser una nenaza? ¿O una llorica? Lo que prefieras. ¿Qué tiene de malo ser una llorica? ¿Eh? Tal vez te sientas como una llorica, o una tonta, o una nenaza, por no poder olvidarte de él, pero ¿de verdad es algo tan malo? ¿David? Sabes, a mí me dejaron hace un par de meses también, y estaba seguro de que nos íbamos a casar. ¿Tú también? Estaba... muy triste, incluso ahora me sigue doliendo. Creo que no puedo verdaderamente olvidarme de ello. Siempre he odiado cómo era tan cobarde. Una miserable excusa de hombre, sobre todo en el romance. No podía ser feliz cuando mi amigo se casó. Y me hacía odiarme a mí mismo más y más. Mirándote a ti, he llegado a pensar... Tal vez no es malo seguir pensando en alguien. De hecho, tal vez sea una cosa maravillosa. He
decidido que yo tampoco me rendiré. Y es gracias a ti, Ceci. Gracias. David. Este es tu tesoro, ¿verdad? Es una caja muy bonita. Sería una pena tirarla. Cuídala, ¿vale? Seguro que algún día la persona a la que quieres lo entenderá. Y sé que yo te apoyaré. Gracias, David. Lo intentaré con un poco más de fuerza. Espero que las cosas también salgan bien para ti. Hey, David. ¿La caja vino con una llave? ¿Una llave? No, no vi ninguno. Extraño, la caja necesita una llave para ser abierta, aunque yo no lo cerré. ¡Pero tenía una llave yo en mi casa! ¿Una llave? Espera. ¿Tal vez esta llave? No, por supuesto que no. ¡Ah, sí! ¡Es esa! ¿Dónde la encontraste? ¿Eh? ¿En serio? ¿La cogí por aquí alrededor? Una llave de mi casa abre la caja de Ceci. Así que el antiguo inquilino está enredado con el tema de la caja. ¿Qué quiere decir esto? ¡Bruh! ¡Eres tan lento! Me pregunto por qué estaba cerrado. ¡Vamos a abrirlo! Cadáver, dedos y un corazón dentro. Magia negra. ¡Oh! Hay un fragmento de papel. Eso... Ceci, ¿puedo mirar eso? Lo pensé. Concuerda con las páginas del cuaderno, lo cual quiere decir que él... No lo entiendo, pero supongo que el hombre al que buscas puso este papel aquí dentro. Tiene pinta de serlo. Tiene una dirección escrita en él. ¿Vas a ir ahí, David? Él no estaba aquí. Sí lo estaba. Así que iré al siguiente sitio. Muy bien. Ten cuidado. Te llevaré hasta tu casa, Ceci. Está oscuro después de todo. Estaré bien. Gracias, David. Bueno. My waifu. Muchísimas gracias, David. Espero que nos volvamos a ver. So cute. Es cierto. Si esta aventura no nos mata, deberías llamarla. Eso me pilló por sorpresa. Pero parece estar más feliz. Eso es bueno. Me siento más relajado yo también. El aroma de unos sueños persistentes. ¿Y esta es la dirección? Tal vez es donde esté ahí ahora. Iré a mirar. He llegado hasta aquí. Hasta que la encuentre, iré a cualquier parte. Why? Duerme, por lo menos. Escena 1. Hotel Rehenheim, Ceci. Final. Excelente. ¿Y la siguiente zona cuál será? Guardamos, por supuesto. Escena 1, completado. Yes. Oh. Wow, este sitio estaba lejos. Eso me tomó casi un día entero. ¿Por qué no duermes? Así que este sitio tiene pinta como que este colegio fue abandonado. Oh, genial. Después de un hotel abandonado, viene el colegio abandonado. ¿Qué podría pasar? No hay nadie por aquí. Aunque supongo que estarían dentro igualmente. Veamos siquiera si puedo entrar. Eso lo haremos en el siguiente episodio. Hemos terminado el capítulo 1. Los dos finales, podéis apreciarlo. De resto, si os ha gustado, como siempre, no lo dudéis. Reventad ese botón del like porque tiene pinta que The Crooked Man seguirá un poco más. De resto, lo dicho, dad el like, dejad vuestros comentarios abajo en la caja de comentarios y nosotros nos iremos viendo en futuros episodios del Hombre Torcido. Soy Andrea y en ello siempre aquí ha sido todo un placer y hasta la próxima. ¡Chao!